y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. ¿Tienen alguna fecha? Depende si el gobierno de Ecuador lo permite. Se están haciendo los trámites. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos. Independientemente de los señalamientos, es que todos los que hay detrás de esta persona han sido señalados de una u otra forma. ¿Qué no eran acusados de comunistas los que venían huyendo a buscar protección a México desde la Guerra Civil Española? ¿Qué no le dimos nosotros protección a los judíos cuando la persecución de Hitler? Todo el cono sur. Y bueno, Trotsky.